Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En esta ocasión pues quiero eh, abrir un perfume con ustedes, el cual tengo pues muy buenas expectativas. Es un video más de Abriendo Perfumes, pero de catálogo. Bueno, en este no hay mucho, así como que mucha emoción el destaparlo porque viene eh, sin celofán. Este es el Green de Arabella. Me parece que este... Salió así como por una edición de aniversario de ciertos años de Arabella y todo eso. Y bueno, pues es fragancia, no especifica si es de toilette, si es perfume, sí pero es de 50 mililitros. Fragancia para dama. Es una caja muy sencilla, como pueden ver. ¿sí? Y dice green, tiene aquí como un diamante. La caja es súper sencilla, ya saben que. Arabella pues no invierte mucho en lo que son empaques y todo eso. Y bueno, vamos a proceder a lo que es el, el frasquito. Déjenme les muestro. ¿Sí? Miren, es un frasco bien sencillo. Yo creo que las que han comprado Arabella saben que tampoco los frascos son así como que wow. Pero bueno, tiene como muchas burbujitas aquí. Como en relieve, si ¿sí? es un perfume con líquido verde, el frasco es transparente, atomizador en verde, y trae aquí como una gotita de agua en forma así como de piedra preciosa, y estos, pues, se retira de aquí. ¿sí? Y quiero decirles que por ahí este platicando con Clau. Hablábamos, ella me decía se parece a tal perfume. Que bueno, ya después les platicaré cuál porque voy a hacer la comparación y todo, pero creo que sí. Eh, ahorita lo que les voy a decir es qué tipo de fragancia es, así como tipo primeras impresiones. En su salida se siente un poquito fresco, pero dulce y no es el aroma final que, que tiene. si sí, este quiero decirles que lo probé una vez ya en la muñeca. Entonces sé cuál es el resultado final. Es una fragancia dulce como de tipo gourmand, no infantil como para mujeres de 20 años en adelante. No sé tal vez un poco menos, pero no es un perfume infantil poquito a poco la verdad la salida no me gusta mucho pero ya que va secando queda delicioso de antemano les puedo decir que se lo recomiendo bastante su precio es como de unos 89 pesos 80 pesos aproximadamente si sí, de repente ya ven que viene en oferta y pues lo van a poder a veces encontrar eh, no sé dos por cierta cantidad y así, pero pues es nuevo, es de lanzamiento, unos meses para acá nada más. Y este, pues, ¿qué les puedo decir? Me gustó la salida, no es tan rica, pero conforme va secando, no tarda ni diez minutos en secar cuando van a tener un resultado delicioso, es una fragancia así bastante dulcecita, nada más la salida la sentí un poco fresca y algo rara. Pero cuando seca, la verdad es que es un aroma muy especial. Y pues si pueden checarlo por ahí, estos perfumitos vale la pena adquirirlos porque son económicos. Y pues este sí creo que está inspirado en alguno por ahí de diseñador. Sí, nada más que quiero tenerlos los dos en mano para poderles decir qué tan idénticos son y todo eso. Y pues... Aquí está la presentación, bastante sencilla, pero créanme que me sorprendió y vale la pena. Dulce del tipo, como gourmand, tirándole un poquito a oriental, como tipo oriental, vainilla, más o menos de ese tipo de familia olfativa, para que se den una idea. Y no creo que sea un perfume como para todos los días, lo considero más para eh, temporadas de otoño invierno o algo más fresco aunque hay chicas que toleran perfectamente lo dulce pero ya saben que no se especifican exactamente las notas eh, voy a ver si en el catálogo estuve buscando pero no encontré pero voy a ver si en el catálogo encuentro qué notas tiene pero si sí es como tipo oriental vainilla muchísimas gracias por estar conmigo. En otro video más, si alguna de ustedes ya lo tiene, pues déjenme en comentarios qué les pareció. Y pues nos vemos en el siguiente video.